Es algo novedoso porque esperamos o digamos podemos analizar y prever que no va a dejar de ser vicejefe de gobierno, pero va a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad en reemplazo de Martín Ocampo. Bueno, evidentemente esta será una respuesta rápida justamente por que se avecina el G20, después se verá entonces porque se tiene que designar. Parece una solución de emergencia. Claro, sí, se tiene que designar un ministro de seguridad, ¿no? De sí, absolutamente. Seguridad. Sí, totalmente. Sí. Escuchábamos recién al presidente Elio, parece como comentando la realidad, como si él no estuviese a cargo también de una responsabilidad política. Porque es cierto lo que dice, de que debería haber otra reacción. Ahora, la justicia lo que está diciendo es, estas personas que detuvieron, no tenemos pruebas que sean responsables de los incidentes. Por eso es que las liberan. Bien, recién mencionábamos a Diego Santilli, entonces, quien será el quien reemplace al ministro de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, recientemente renunciado. Lo cierto es que hace horas nada más habló Diego Santilli con La Nación Más, cuando todavía era simplemente un vicejefe de gobierno, y esto decía. Todo eso que vivimos como argentinos y como apasionados del deporte, lo del sábado, la responsabilidad de la seguridad del superclásico estaba en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, está en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí lo decía, ¿no? La responsabilidad se hacía cargo, decía, la responsabilidad fue del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto decía el propio vicejefe de gobierno de la ciudad. Vamos a sumar a Carlos Raimundo Roberts, que estuvo allí el día sábado. Escribiste, Carlos, una muy buena crónica en el diario La Nación contando tu experiencia allí. Contanos cómo lo viviste. ¿Cómo lo viví? No es muy televisable lo que voy a decir, como el traste, la pasé muy mal. Fui con un hijo mío y estuvimos justo, me tocó estar en el lugar menos indicado, que es la avenida Quinteros, la diagonal que lleva... Donde pasó todo, sí. Claro. Y ahí estuvimos hora y media sin que prácticamente avanzara. Era una forma de embudo bastante parecido al de esta mesa, digamos, ¿no? Todo el público y un punto por el cual pasaba la gente. Yo hoy estoy pensando que nos retenían y prácticamente no pasaba gente, porque estaban esperando que pase el ómnibus de Boca. Claro. Entonces no querían gente en la calle Quinteros. Pero bueno, igual fue una locura eso, porque nos tuvieron ahí una hora y media bajo el rayo del sol, cada vez llegaba más gente por atrás, cada vez metía más presión, cada vez esa gente ejercía presión sobre la prefectura, que era la que estaba conteniendo eso. Allí sí estaba la prefectura. Allí sí, entonces. Es el primer anillo, en el primer anillo estaba la prefectura. Bien. Y eso era un goteo, pasaba una persona, entonces era un desastre. ¿Y una contención, perdón, de vallas? Había una contención de vallas. Sí. La gente estaba tranquila, pero cada vez había más tensión, cada vez más cánticos, abran la puerta. Claro. Bueno, y en un momento, ¿qué pasó? Bueno, no pudieron resistir más ese goteo y la propia prefectura abrió las vallas. Y ahí pasamos todos en desbandada. Claro. Desbandada la gente, pues ya te digo, había una presión extraordinaria de la gente que se iba sumando y que de atrás iba empujando cada vez más, se acercaba la hora del partido y seguíamos ahí, al rayo del sol. Entonces abrieron y pasamos todos. Y llegamos al segundo control, sí, al segundo anillo. Allí, a cuadra y media, dos cuadras, estaba el segundo anillo. Allí sí ya la policía de la ciudad. Bien. Ahí estábamos, la situación estaba un poquito más controlada que en el primer anillo. Y estábamos allí y ahí se desató la locura. ¿Por qué? Yo estaba al lado de un hijo mío y mi hijo me dice, papá, viene el ómnibus de Boca. Estas imágenes que estamos viendo. Claro, esta que estamos viendo, sí. Bueno, que además ya había sido atacado el ómnibus cuando vienen. Entonces iba muy rápido. Ah, de hecho, o sea, ya había sido atacado ahí en esa esquina y nosotros estábamos dos cuadras más adelante, sí, por la calle Quinteros. Mi hijo me dice, papá, viene el ómnibus. Y fue todo, Elio, fue todo en cuestión de segundos. Viene el ómnibus se nos venían ante las motos y un cordón de policías de la ciudad con escudos que obviamente nos corrieron, claro, a los empujones. Intentando contener. Intentando sacarnos de la calle, claro, para que pudiera pasar el ómnibus. O sea que no había vallado que... No, no había vallado. Digamos, nada. A mí el ómnibus, cuando yo, la famosa imagen que yo veo, que es Tevez haciendo la gallinita de adentro del ómnibus, sí, la veo porque el ómnibus me pasa a 3 metros de donde yo estaba. ¿Y lo ves porque ya estaban las ventanas rotas? No. ¿Cómo logras verlo? No, yo no vi ventanas rotas porque estaban rotas del otro lado.
Ajá. Digamos. Vos estabas a la derecha del micro. Yo estaba, claro, a la derecha del ómnibus, los vidrios rotos estaban del lado izquierdo, del lado del chofer, claro, del micro, no del lado de la derecha donde yo estaba. Claro. Bueno, y Tevez iba en los primeras, segunda asientos, segunda fila de asientos, estaba ahí, estaba como incorporado y movía, agitaba las alas. Algunos me dicen, me han dicho, cuando yo escribí esto en la nota, sí, del diario, que yo estaba justificando la agresión al ómnibus. Bueno, dos cosas. Sí. Primero, la agresión al ómnibus ya se había producido. Claro. Así que, cero justificación. Más bien tiendo a pensar que Tevez hizo eso, que igual es una irresponsabilidad, una locura, lo hizo más bien como reacción a que acababan de ser agredidos. No, ¿no crees que fue una provocación de Tevez? No, hacia igual los es provocativo, pero no es que yo justifico la agresión porque ya habían sido agredidos. Claro, cuando Tevez hace eso, al menos cuando yo lo veo, ya habían sido agredidos. Y lo segundo que digo es que este hecho que estamos viendo todo el tiempo, el ataque al ómnibus, sí, es criminal, eso es injustificable. Totalmente. Injustificable. Yo tengo la teoría, yo estuve en esa esquina una hora parado, más de una hora parado, yo tengo la teoría de que eso es una emboscada, más que teoría, la sospecha, a esta altura bastante generalizada, de que ahí estaban los barras esperando al ómnibus de Boca. ¿Pero esa emboscada con connivencia? Con connivencia de la policía. ¿De la policía de la ciudad? Sí, del comisario, del secretario, del ministro de Seguridad, no sé de quién. Claro. Pero es una locura haber llegado, aunque siempre, como contaba Gabriel, siempre llega por ahí. Sí. Que este era un día especial, no era un partido más, ¿no? Claro, sí. Y además, me imagino que otros partidos cuando llega este ómnibus con el equipo, sí, con el plantel, hacen un cordón. Bueno, también lo dijeron ustedes en el primer bloque, hay unas mamparas, unas vallas altas de madera. Fenólicos, sí. ¿Cómo se llaman? Fenólicos. Fenólicos. Claro. Son los fenólicos que se usa para esto. Claro, que Marce Gatman hace un rato nos decía, claro, siempre se utilizan esas a tal punto que hasta no tendrías visión del, claro, ómnibus. No tenés visión del ómnibus porque son altos. Claro, son altos. Claro. Y además, en esa calle, Quinteros, en esa avenida, es una avenida, sí, de doble mano y el bulevar en el medio, el bulevar parece hecho para poner los fenólicos. Claro. Claro. Porque ahí tenés mucho espacio. Nosotros cuando atravesamos, digamos, el primer anillo, ya estábamos sobre la calle. De hecho, yo cuando viene el ómnibus, yo estoy parado en la calle por la que el ómnibus iba a pasar. Claro. Por eso nos corren a los empujones la policía de la ciudad. Con los escudos. Y ahí se produce una desbandada porque caen las vallas, la gente empezó a dispararse porque, ya te digo, era una desbandada. Sí. Y ahí tira gas. Me imagino que es la policía. Que eso ingresó al ómnibus. Claro, que es ahí cuando, claro, ingresa al ómnibus. Quiero decirte que mi hijo y yo, y muchísimos otros, sí, por cierto, los dos muy afectados porque absorbimos todo ese gas que acababan, claro, de tirar, claro, digamos, ¿no? Hay un dato que das, Carlos, en la crónica que me pareció muy importante, que es que vos llegaste y te sentaste en tu, sí, platea, sí, sin que te hayan chequeado ni el documento ni la entrada en ningún momento. Sí, Gaby, pero te quiero decir que fuimos miles. De hecho, todos los que estaban sentados, nosotros estuvimos 5 horas sentados esperando que empiece el partido, que nunca empezó, y charlas con todo el mundo, ¿viste? No, sí, no había mucho que hacer. Todo ese sector, todos los de la Centenario que estábamos, al menos el sector donde yo estaba, habíamos pasado todo. De hecho, yo llego. La Centenario es la que está enfrente. Abajo de la tribuna. Figueroa Alcorta. La Centenario es la que le da la espalda a Figueroa Alcorta. La espalda a Figueroa Alcorta. Es la cabecera que le da la espalda a. Cuando vos llegás por Quintero al Monumental, todas esas entradas que está ahí son todas del Centenario. Perfecto. Centenario bajo, medio y alto. Ahora, aunque haya existido. La alta es la popular. Claro. Digamos, ¿no? Aunque haya existido una emboscada de la Barra Brava, como vos sospechás, el operativo ya era un colador por cualquier lado. Desastre. Digo, no, va más allá de si hubo una ofensiva de la Barra Brava o no. El operativo son había fallado dos, ya son dos, previamente. Son dos cosas distintas, sí, que se juntan donde. En la avenida Quintero. Claro, en esa esquina. El operativo ya era un desastre. Claro. Ya era un desastre. Vos no podés tener ahí a, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 personas empujando. Había chicos. ¿Y te cacharon para entrar? No. Pero si ni el documento ni nada, la entrada le pidieron. Nada. ¿No? Podías entrar con una bomba de estruendo, con un revólver, con lo que sea. Nada. Con lo que incluso sea, claro. Uno de los que. Estos amigos que nos hicimos, sí, en la tribuna, contaba que la policía tenía el teléfono para escanear, sí, las entradas. Sí. Y dice que el movimiento era este, ¿no? Recibía la entrada y hacía así. Claro. Claro. Ni se fijaba, porque no había tiempo. Y supuestamente lo que tenían, bueno, que chequear era que esa entrada coincidiera con el documento de esa persona. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso no se hizo en ningún momento tampoco. Y además, después, cuando hubo desbandada, tiraron las vallas, la gente pasaba. Y cuando llegamos a la puerta del estadio,
que, viste, llegás un poco en... ¿Fuiste en auto? En Malón. No, yo el auto lo había dejado a 20 cuadras. ¿Y ahí tuviste que pagar? ¿A dónde? Cuando dejaste el auto. No, no, no. ¿A no, 20 cuadras no. no? Lo dejé acá en el diario, que estamos bien. A unas 20 cuadras. Ah, perfecto. Y me fui caminando. Bien. Fui caminando. Perfecto, perfecto. Sí. Y cuando llegamos a la puerta, a paso rápido y algunos corriendo a la puerta de la Tribuna Centenario, la que da sobre Figueroa Alcorta, ahí te apuraban y los propios... personal de River de control te decía que saltes. Yo, de hecho, tuve que saltar. Directamente, te decían sí, que saltes el molinete. Estaban habilitados los molinetes. Claro. Y la gente pasaba el malón. Yo tenía mi entrada, no tenía ningún problema mostrarla. Pero no, no, que pasen. Pero así como vos así, tenías la entrada, debe haber entrado un montón de personas. Bueno, te voy a decir una entrada. Cosa. Te voy a decir una cosa. Dos amigos de mi hijo nos encontramos ahí en la espera de Quinteros y Libertador y nos cuentan que habían comprado dos populares a 18 mil pesos cada una. Mm. Las habían pasado por el escáner y habían resultado falsas. No. Falsas. Sí. Habían pagado 18 mil cada uno. Cuando llegamos después y entramos al estadio, estaban los dos amigos. Dijimos, no, vimos que había una debandada y nos metimos. Claro. Y corrimos y estaban claro. ahí. Podrían haber ingresado sin ni siquiera las falsas. Muchísima gente. Y uno de los que yo te iba a decir hace un rato, uno de los que... charlábamos en la tribuna, contó que él estaba yendo, había ido a todos los partidos de River de local durante la Libertadores, siempre con su popular de Centenario. Me dijo, creo que una vez la mostré. Nunca la muestro, porque siempre, siempre... O sea, esto pasa siempre. Claro, siempre avasallan la entrada del Centenario. Sí. No digo que pasen todas las entradas de River. No, pero sí en el Centenario. River. Sí, pero en esa tribuna se meten, dice, él me decía, se meten bandas que están... drogados, borrachos, arrasan con todo y los controles de River no tienen más remedio que correrse para que no se lo lleven. Ahora, puesto. Un capítulo aparte, más allá de todo esto que estamos debatiendo y hablando hasta ahora, son también las 5 horas que estuvieron todos dentro de la cancha. Sí. Más de 60 mil personas encerradas y la mayoría... más de 5 horas en una cancha. Es un milagro que no haya sucedido nada. Sin señal de celular, ¿no? No tenía señal de celular, era muy raro, eso te lo iba a comentar justo. Muy raro que tuviese señal, una vez por hora tenías un poquito de señal. Claro. Y después otra cosa, estábamos todos al rayo del sol, calcinados de calor. Cuando ibas a comprar agua, se había acabado el agua. Y entonces la gente iba a los baños. La cola del baño no era cola para hacer pipí. Era para tomar agua. No era para dejar agua, claro. Era para tomar agua. La gente ponía las botellas en la canilla. Bueno, ¿qué nos pasó? Cuando fuimos nosotros a buscar agua del baño, se había agotado también el agua de los baños. ¿Qué pasó el momento de el anuncio de se suspendió? No se juega. No, la gente... Cuando tuviste que irte de la cancha. Sí, sí, no. Cuando estábamos todavía en el estadio y ya veíamos que no se iba a jugar el partido, llegaba la información de que afuera estaba terrible todo, porque estaba el enfrentamiento de la Barra Brava con la policía. Sabíamos que había unos desmanes terribles, pues ya te digo, cada tanto algún teléfono recibía información, un WhatsApp y qué sé yo. Entonces sabíamos que afuera estaba terrible el tema y que, por tanto, nos estaban reteniendo. Sí. Y no, la gente salió muy tranquila. Ahora, yo salí por Udaondo, llegué a Libertador, del Libertador tomé para el norte. Y Udaondo y Libertador era un campo de batalla. Claro. Campo de batalla. Pero había cascotes, adoquines así. Yo, de hecho, tengo algunos en el teléfono y algunas fotos se publicaron en los diarios, ¿no? Eso fue una batalla campal. Tremendo. Bueno, tremenda. Una experiencia que tendría que haber sido una fiesta que venimos hablando hace más de 20 días terminó en esta crónica que nos estás contando muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes, Elio. Muchas gracias. Gaby, la seguimos en un ratito. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate allí, que a la vuelta el dólar llegó a superar los 40 pesos. ¿Por qué? Vamos a estar hablando de esto con Sofía Diamante. Quédate ahí, ya venimos.